es histórico. Nunca antes en el Valle había ocurrido esto que está ocurriendo. Cuando se me presentó el proyecto, estamos hablando de hace unos 8 o 9 meses, llevo 10 meses en el gobierno, un mes después de haber asumido la gobernación, desde ese mismo momento me pareció supremamente valioso para el Valle del Cauca que el departamento del Valle le apostara al segundo eje más importante de la economía del mundo. Hay países como España, como México, bueno, como los países europeos, como Argentina, que le apuestan en su primera línea al turismo. Nosotros hemos tenido muchos problemas históricos en el Colombia, y todos lo conocemos, la violencia, la inseguridad, la guerrilla, y somos víctimas del narcotráfico por las circunstancias especialísimas de ser país esquina de Sudamérica, y por Colombia, vía terrestre, marítima o aérea, pasa el narcotráfico para los Estados Unidos. Y somos víctimas de eso, el narcotráfico. Y claro, eso nos ha llevado a una guerra. Pero que nosotros, teniendo muchas prioridades, tenemos prioridades en el Valle. Porque en el Valle hay pobreza. ¿Y qué es la pobreza? La pobreza es un conjunto de exclusiones. Y podríamos apostarle a otros niveles. Le estamos apostando también a la vivienda. Como gobernador tomé la decisión de apostarle a 50.000 soluciones de vivienda en el Valle. Y era difícil tomar esta decisión, porque el Ministerio de Comercio Exterior está aportando 1.222 millones y la alcaldía 250 millones. Y nos tocaba a nosotros tomar la mayor decisión, y era apostarle con 9.000 millones. Doctor Cristian, usted sabe las discusiones que tuvimos en el Consejo de Gobierno, y como gobernador me la jugué y tomé un acto de gobierno y decís, hacemos el Parque Lineal Cali Magdalena. Tomamos la decisión. Y tomamos la decisión porque tenemos que limpiar en la cara al Valle. Si en un puente normal llegan a Cali Magdalena entre 70.000 turistas y 74.000 sin baterías sanitarias, sin infraestructura, solamente disfrutando del paisaje, nosotros teníamos que, como gobierno, el alcalde, que siempre estuvo atento y pendiente, y los quiero felicitar porque ustedes también tomaron esa decisión. Yo dije, no podemos dejar al municipio de Cali Magdalena a los de Arenita solos. Vamos a apostarle duro a este proyecto. Estoy contento por haber tomado esa decisión como gobernador, como he tomado otras de gobierno que de pronto no se conocen. Pero esta va a ser una de las oportunidades históricas. Y por eso está aquí la Secretaría de Cultura, porque no solamente es el turismo, es la cultura, es el arte, es la música, es la lúdica, es la poesía, es el canto, es apostarle al espíritu, es apostarle a vivir. Por eso decir que obtenemos la paz. La paz no solamente es ausencia de guerra, la paz es el conjunto de condiciones que le permitan a los seres humanos vivir dignamente, sin angustia ni temores.